número 32 de TV La Cueva, aquí en Más Latino. Mi nombre es Roberto García. Me encuentro muy contento este sábado, 31 de agosto del año 2019, totalmente en vivo desde los estudios de aquí de Más Latino. Muy contento con el invitado de lujo del día de hoy. Quiero pedir un fuerte aplauso para Sergio Vargas. Carnal. Muchas gracias, carnal. Gracias por invitarme, gracias a la producción. Muchas gracias, de verdad estoy muy emocionado por estar acá. No, pues de hecho ya es la segunda vez aquí en Más Latino, pero nos teníamos que encuevar. Así es, teníamos que encuevarnos. Lo demás sigue en el detrás de cámaras. Están muy atentos, amigos, para el detrás de cámaras, porque va a seguir el encuevarnos, pero con un cambio de letra. Y pues bueno, para la banda que te conoce, los que no te conocen, ¿quién es Sergio Vargas? Pues bueno, soy cantautor desde hace ya unos añitos, 17 años haciendo canciones aquí en la ciudad de Toluca. Estoy incursionando en el terreno ya ahora de la escritura. Escribo algo de cuento corto, algunas minificciones. Estoy escribiendo mi primer libro de poesía, que ya espero que salga este año. Y pues bueno, soy mercadólogo, soy estudiante de psicología de la UNAM. Y pues bueno, en eso ando, ¿no? Cantando y contando historias. Pues todo un estuche de monerías. Y además, por aquí tenemos un dato curioso, que también uno de los discípulos del maestro Isidro Delgado. Así es, Isidro fue un maestro, fue el que me enseñó a hacer canciones. Yo recuerdo mucho que me arropó en su seno, en su amplio seno. Isidro, pues desde yo tenía 17 años cuando comencé a estudiar con él. Y él me enseñó las técnicas, él me enseñó, bueno, pues ahí tomamos el curso, el taller con él, que fue un taller muy largo, nos enseñó muchísimas herramientas y la verdad es que yo aprendí muchísimo de él, todavía sigo aprendiendo mucho de él y aparte pues, es mi mejor amigo. Entonces, pues, ¿qué puedo decir de Isidro? Privilegiado, que aparte de ser tu maestro, ahora ya es tu mejor amigo y que aparte ya, bueno, fuiste de los discípulos, porque ahorita ya no da clases, ya no imparte talleres, ya no tenemos algunos la suerte de pegarnos a Isidro. Sí, ya no da talleres, en algún momento, pues yo creo que es que éramos medio malos alumnos también. No se ve. Pero sí, ya no da talleres, ahorita está muy, muy ocupado con muchas cosas, ¿no? Trae lo de los niños, su mismo proyecto, trae varias cosas, siempre está activo, siempre está haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, ya no da talleres. Estás privilegiado, hermano. No, pues sí, por supuesto. Por aprender de él, pero creo que más por su amistad, claro, de verdad. Las dos cosas, más bien. Y pues bueno, platícanos, vamos a hacer historia. ¿Desde cuándo empieza Sergio Vargas en esos andares de la música? Desde la prepa. Yo fui aquí en la prepa 4, que está cerquita de acá. En la gloriosa que ¡claro! La prepa 4. En la gloriosa prepa 4. Y ahí estuve, hice una especialidad en sexto semestre. Y entonces estuve ahí un rato. Pero cuando inicié ahí en la prepa, comenzamos a hacer canciones, ¿no? La primera canción que hice, la hice con un amigo que se llama Carlos Barrientos. Con Chuck Barrientos le hicimos ahí en el Parque Sor Juana una madrugada. Ya tiene muchos años, ¿no? Y después, pues ahí con los amigos de la prepa empezamos a meternos a los concursos de poesía, de canciones, y armar nosotros también concursos. Y pues los festivales, ¿no? Ahí siempre andábamos, éramos el arroz de todos los, el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y desde la prepa, ¿no? Es por ahí de 2003, más o menos, 2000. Y ahí ya dices que escribiste la primer rol en esos andares. Sí, o sea, la primera te digo que la escribí con Carlos Barrientos. Y a partir de ahí comencé a hacer rolas. Al principio la producción pues no era muy grande, ¿no? Hice un par de rolas ese año y otro par el siguiente. Y luego pues conocí a Isidro, ¿no? Y comencé a conocer más herramientas y ya comencé a hacer otras cosas, ¿no? Qué chido. ¿Cuántas producciones ya tienes en tu haber, carnal? Tengo 6 discos. Wow. Ahorita el único, wow. el único que está colgado ahí en el Spotify es el último, es el Altamar. Pero, pues bueno, el primer disco se llamó Con la luz encendida, el segundo se llamó La 559, el tercero y cuarto fueron Cicatrices Pasajeras y su reedición. Hicimos un proyecto de las canciones de los parques y las plazas públicas acá en 2011. Fui beneficiario de la beca del ayuntamiento, de una beca de cultura, para hacer un proyecto. Y el proyecto fue hacer las canciones de las parques y las plazas de aquí de la ciudad. Y bueno, el último es Altamar, ¿no? Ahorita ya hay proyectos. Altamar forma parte de una saga de 4 discos. Que es el Elementario, todo el concepto se llama Elementario.
y todos tienen que ver como con una convergencia entre el hombre y el elemento, ¿no? Estos elementos aristotélicos, que es el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Y bueno, ahí como pensándole un poco, había pues esta onda, ¿no? De que cuando hay como un subelemento después de esa búsqueda, que es el punto de convergencia entre el hombre y el elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el agua estaba el mar, para el aire, para el alma el aire, para la tierra la tumba y para el fuego la hoguera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se generan los discos, ya están por grabarse los demás. Hay otro que se llama Serendipia, que también está ahí formado, que son precisamente en esta búsqueda de hacer las canciones de los discos del Elementario, pues salieron canciones que nada tenían que ver con ellos, ¿no? Y y entonces ya son canciones muy bonitas, ¿no? Y entonces precisamente por eso, por ese descubrimiento tan, tan, tan bondadoso que tuvo la canción de hacerme el favor, la canción de hacerme llegar, pues se va a llamar así Serendipia el disco, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado estoy haciendo otro disco, estoy escribiendo otro disco que se llama Canciones para la Brecha. Y es un disco que tiene el corte son canciones para acercar o para entablar comunicación entre las generaciones, ¿no? Para cortar un poco la brecha generacional, ¿no? El nuevo ejercicio de valores de los millennials, de tipos como tú y como yo, las nuevas causas, pues bueno, son muy criticadas, ¿no? Por la generación X, los baby boomers, la generación silencio, todavía los que están ahí. Y entonces estas canciones pues tienen como ese corte, ¿no? Hay canciones, pues no sé, una por ejemplo habla de esta cultura de la inmediatez que estamos viviendo, ¿no? De este bucle que somos de vivir los días. Otras hablan de esta existencia de la virtualidad. Otras hablan de que, por ejemplo, los millennials somos los hijos del precipicio, ¿no? O sea, hemos estado cayendo, ¿no? Y pareciera que cuando comienza a llegar un poco de estabilidad siempre pasa algo, ¿no? Claro. Y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa algo, ¿no? Entonces siempre estamos cayendo, ¿no? Cae el sistema económico, cae la ecología, cae, o sea, todo, ¿no? Los valores. Entonces siempre estamos cayendo los millennials, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Esos son los proyectos que están ahí como formados y los que ya quedaron, ¿no? Las producciones. Pues bueno, vamos a la parte favorita de aquí de TV La Cueva. Vamos directamente a la música con Sergio Vargas, nuestro invitado del día de hoy. Sigan compartiendo, síganos mandando saludos, dándole like y preguntas, ¿por qué no? Y dedicatorias para acá, para el invitado. ¿Con qué vamos a arrancar, carnal? Ahorita estoy también como tratando de incorporar algunos textos. Voy a sacar un libro que se llama Anzuelos Vivos. Ajá. Y este libro pues tiene que ver con que soy muy malo, ¿no? Con los apegos. Envidio. Y entonces, no, o sea, soy malísimo con los apegos y entonces me clavo demasiado, ¿no? Entonces, precisamente es la onda de los anzuelos, ¿no? O sea, de que pues llego y abro la boca y me clavo así. O sea, te vas a echar un texto antes de la rola. Sí. Va, va, va. Estaría como ahí irlos complementando un poco, ¿no? Claro. El texto no tiene título, es el texto 19 del libro. Y la canción se llama Que la canción nos haga. Que la canción nos haga, y aparte el texto. El texto 19 de Anzuelos Vivos. Perdón, no, me desvié de repente del tema. Bueno, arrancamos con el texto 19 y. Que la canción nos haga. Muchas gracias. Soy un joven que sueña encontrarse con el viejo que escribe sus canciones. Siempre a la merced del maridaje con el vino. Del vino con cualquiera de estas noches. Soy ojo de huracán, las tempestades, el viento que se encuentra con mis velas. Las ganas de ya no pagar peaje si no es con el descuento de la pena. Constantemente olvido mi decoro en medio de las fiestas familiares. De todo lo que sé, todo lo ignoro. Mi vida va a merced de los azares. Pero siempre encuentro algún tesoro aún en los encuentros más vulgares. ¿Qué esconde de secreto la poesía? ¿Qué oculta en su fulgor la madrugada? ¿Qué tímida se mece esta entropía que alberga entre sus mares la palabra? Milagro de bebernos el lenguaje, fumarnos a la rima en bocanadas, dejarnos en la piel otro tatuaje cada vez que nos eriza la jornada. Somos letras apiladas en la noche, cuadros divididos en mil piezas, almas que se cierran con un broche, vasos derramados en las mesas. Pero a veces nos ganamos el derroche de hacernos el amor con la belleza. Estamos aquí en TV La Cueva más latino. Llevar en la boca flores, hacer guardia en la enramada, tener el alma empapada de decisiones, alzar los nuevos bastiones, revés al no pasa nada, las bocas que no se callan son de
tradiciones. Hablar de nuestros amores, buscarnos en la manada, tener la huella calcada en los corazones, ganarle a nuestros errores, jugarnos la madrugada, hacer caso a lo que dicen tantas canciones. Andar los tejados, las azoteas, marchando besos a las estrellas, son toda la luz y el cortocircuito de este corazón en la platea. Llenarnos de los sabores, fumarnos a bocanadas, echar la suerte abrazadas a los olores, llevar al pecho colores, hacer que la patria valga, porque también los cantores son una bala. Brindar con los bebedores, saber que la vida embriaga, dejar que la duda salga con unos rones, trazar nuestras ilusiones con lápiz a mano alzada, que siempre somos carnada de las pasiones. Andar los tejados, las azoteas, maullando versos a las estrellas, son toda la luz y el cortocircuito de este corazón en la platea. Cantar las memorias y las miradas, hacer que la vida brille mañana, nunca buscar hacer la canción, dejar que la canción nos haga, la canción nos haga. Regresamos aquí totalmente en vivo en TV La Cueva, en Más Latino, para quienes nos preguntan si es grabado. No, estamos totalmente en vivo, así es que pueden mandarnos saludos, compartir el video y mandarle saludos al invitado, peticiones, preguntas, ¿por qué no? Dedicatorias, ¿por qué no? Y pues bueno, vamos a platicar un poquito más de acerca del proyecto literario que entonces ya tienes en mente, carnal, ya está próximo a salir. Sí, está ya la última selección de los textos. Ajá. Y pues bueno, me van a hacer aquí la verdad es que aquí en Cultura de Toluca me han apoyado mucho. Ahí Betzabel Valle y Paloma Querida. Saludos para las dos carnalotas, Betza y Paloma Querida. Saludos. Con quienes hemos tenido la chance también de interactuar por ahí, de trabajar juntos en algunas cosillas. Saludos enormes, qué bueno que apoyen la cultura. Sí, sí, sí. Entonces allá me van a echar la mano para editar el libro. Y entonces pues esperemos que salga pronto. Y hacia allá le andamos dando, ¿no? Son varios textos que tienen que ver, pues te digo, con esta onda de mi clavazón, ¿no? Con los apegos. Y pues bueno, combina varias cosas, ¿no? Combina el verso libre también con la estructura. Hay algunas décimas, unos sonetitos y hay también prosa. Lo que te iba a preguntar, si era poemario, también iba a incluir cuento breve, no sé. No, es poemario, nada más, sí, es poemario. Y bueno, la edición es a cargo de la Cultura de aquí de Toluca. Así es. Y la ilustración, ¿algo más detalles que nos quieras platicar? Sí, una cosa bien chida es que Hugo Armando Hernández Hernández, que es un pintor maravilloso de aquí de la ciudad, con el que tenemos otro proyecto junto a Ulises Gutiérrez Bonilla que se llama Letras y Trazos. Saludos para Ulises. Saludos a Uli. Saludos a Uli y a Hugo Carnales, ya saben que los quiero mucho. Y pues bueno, Hugo va a hacer la ilustración de la portada de los anzuelos vivos y algunas viñetas para los textos. Entonces pues va a estar ahí como muy complementado, o sea, el libro. La verdad yo agradezco mucho, de verdad mucho a Huguito
que haya puesto su pincel para el libro. Fue muy importante mencionar esto de las ilustraciones, porque últimamente pues ya la mayoría de los carnales que escriben pues ya también se apoyan en ilustradores, pintores, claro, enormes mencionados como Ulises, como Rocco Almanza, bueno, muchos ejemplos. Si no, nos podíamos echar un ejemplo, un programa entero de ilustradores y de poemarios. Pero qué chido, ¿tienes alguna preparación o de dónde te surgió la idea de hacer un poemario aparte de las canciones? Yo llevo pues ya mucho, siempre me ha gustado la palabra escrita, o sea, siempre ha sido... Yo creo que mi onda es esa, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho hacer canciones, pero siempre lo que más me gustó es la escritura, ¿sí? Las canciones también buscan eso, ¿no? Mis canciones buscan, ofrecer un mensaje a la gente, ¿no? Entonces, hace unos años, pues comencé a escribir ya como tomándomelo un poco más en serio y comencé a desarrollar, pues bueno, a partir de las canciones, hacer el análisis, la estructura y a partir de... pues de herramientas y conocimiento que tenía por ahí, comencé a estudiarlo y desarrollé el taller de exploración, ¿no? Y entonces en el mismo taller pues yo fui escribiendo y al principio el taller nada más era de canciones, ¿no? Y era de hacer estructura, pues décimas, sonetos, canciones, o sea, por géneros, ¿no? Pero de repente pues también fue expandiéndose y yo mismo fui haciendo ejercicios y creando obra. Y pues al final terminaron saliendo varias cosas, ¿no? Y entre ellas pues salieron cuentos, salieron poesías, salieron cosas así, poemas. Y pues bueno, a partir de ahí como que también ya tomé a la escritura como otra rama, ¿no? ¿Hay fecha tentativa para la salida del libro? Ya tienes más o menos, todavía no, aún hasta... Ok, para cuando lo presentes, pues bueno, sería un honor que vinieras también a presentárnoslo acá, a Más Latino. Sería un gustazo que vinieras aquí. Y pues bueno, vamos a las canciones. Antes de, queremos agradecer, si nos pueden hacer un close por aquí, para uno de los patrocinadores más cool de aquí de Más Latino, que nos está poniendo muy alegres aquí el invitado de mí. Metate Mezcal, mezcal artesanal, estas botellitas que se pueden encontrar enviando un inbox aquí en Más Latino. También en las redes sociales, Metate, lo pueden encontrar aquí también aquí en Más Latino. Y pues un mezcal bastante delicioso. Tan delicioso que por qué no lo degustamos, hermano. Lo vamos aquí a destapar con mucho cuidado. Por supuesto. Pues bueno, te cedo el honor de que pruebes el mezcal artesanal. Una cosa es el destilado de agave como el que ustedes compran. Ya me iba a echar un gol. Ustedes compran en las tiendas de autoservicio. ¿Qué tal está? Ah, está buenísimo. Pues bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Qué les puedo decir, carnales? Es nada más faltó la sal de gusano y la naranja. Por aquí veo ojos deseosos de probar. A ver, que pase la producción a probar y que nos den aquí la prueba, dándoles la espalda a la cámara. ¿Qué tal está, amigo? Delicioso. Me lo llevo. Delicioso. Metate Mezcal en las redes sociales, búsquenlo así, carnales. Patrocinador de Más Latino y de TV La Cueva. Y pues bueno, vamos a la música antes de continuar destapando los promocionales. Vamos a escuchar un texto más también. O una canción. Pues yo creo que una canción. Una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar, Sergio? Te vas a quedar. Bueno, yo sí me quedo. Todavía nos queda un rato de programa. Síganos mandando sus saludos, sus dedicatorias, complacencias, preguntas para el invitado. Aquí en Más Latino, estamos totalmente en vivo. TV La Cueva. Esta canción la escribí con un amigo que se llama Juan Pablo Águila. A ver si nos han oído por ahí. Si no, saludos, carnal. Saludos, Juan Pablo. Si no, lo ves en la repetición. Y pues ya. Vamos a escuchar. Te vas a quedar a cargo de Sergio Vargas. Sueña, no me gusta bailar. Mi guitarra es trinchera para la soledad. Me ha acabado la voz cantando y he mentido de verdad. Y aunque el cielo se nuble a ratos y la vida me vuelva un trapo, voy abriendo camino sin mirar atrás. Nunca duermo temprano. Me encanta fumar. Soy un tipo indecente a la hora de amar. Y me pasa
paso de tonto cuando no necesito ganar. Aunque pienses que soy el diablo, si te enteras de cómo amo, te aseguro, cariño, te vas a quedar. Y vístete para la vida, ya eres parte de mis días. El amor es fuerte, la pasión no miente, y eso es todo lo que tengo para dar. Si digo lo siento, también sé perdonar. No me gustan las bodas, nunca fui a un funeral. Tengo historias que no comprendo y otras de felicidad. Y aunque a veces me sé completo, en mi pecho siempre hubo un hueco que la vida te llena con otra mitad. Tengo buenos amigos, soy un hombre de fiar. Un día fui fugitivo de una marcha nupcial. Y aunque a veces me cueste tanto detenerme al hablar, siempre digo lo que estoy pensando, aunque el mundo no le guste tanto. Te aseguro, cariño, te vas a quedar. Y vístete para la vida, ya eres parte de mis días. El amor es suerte, la canción no miente, y eso es todo lo que tengo para dar. Para dar. Para dar. Por allá de ese lado alguien necesita un trago, ¿eh? Tenemos muchísimos saludos, muchísimas gracias a toda la banda. Híjole, es que nos habían mandado saludos desde Zitácuaro, pero aquí en mi celular se no se actualizó. ¿Ya? O más bien se actualizó. Y ahorita me los pasan. Mientras tanto, saludos para Ana Luz Carvajal, que de TV Baúl, que está los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Los sábados. Sábados también está. ¿Ana Luz? Sí. Bueno, dice que el miércoles, aquí dice, el miércoles en punto de las 6 de la... Por eso decíamos que ya la producción se lo sabe, no sabe la programación, que el miércoles estará Paloma Querida aquí en los estudios de Más Latino, no se pierdan ese programa. Paloma, qué chido, saludos a Paloma. También para Juliet Riestra, que nos está escuchando, también muchos saludos, canalita, que iba a ir a la tocada al rato, pero ya no pudo ir. También para... Es que sí necesito ver los demás porque... también para Carlos García, que nos está viendo, que dijo que qué afortunado es de ver el programa. Pues sí, eres muy afortunado, mi querido licenciado Terrón. Para Alejandro Yamet, también para Lupín Mejía Aguilar, un saludo de Zitácuaro, Michoacán. Saludos, Sergio Vargas. Es mi suegra. Saludos, suegra, saludos. Queridísima suegra, saludos hasta Zitácuaro, Michoacán. Qué bueno, ayúdanos a compartir el programa, señora suegra de Alejandro Lastra, guitarrista. Saludos, mi hermano. Oye, Lastra. Saludos, saludos, carnal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Alex? Te mando un abrazote. Este Lastra es conocido en todo Toluca. Alejandro Yamet, ¿es grabado? No es grabado, hermano. Estamos en vivo. Estamos en super vivo, en super vivo. Saludos para Roberto García, que no sé quién sea. Para Juan Carlos Reyes Sánchez. También para Rafael El Cacho Flores, que por cierto lo vamos a estar anunciando el 28 de septiembre desde Querétaro. Va a venir acá al programa este carnal, sábado 28 de septiembre. Y posteriormente tendremos una tocada acá en un bar. Se puede decir el nombre, creo. La Vitrola Toluca, acá en el centro de la ciudad de Toluca. Vamos a tener una tocada con Pedro Almazán, Roberto Nava, Mauricio Curna y un servidor al lado de Rafael El Cacho Flores. También para Promesa CU. Pálida Vargas, allá están las peticiones, promesas cumplidas. Anita, saludos, muchos saludos. Sí, por ahí hay más peticiones, promesas cumplidas, Vargas. Promesas cumplidas. Promesas cumplidas, ¿cómo no? Ahorita nos le echamos ganas, claro que sí. Y pues los que ya vimos, ¿verdad? Mari Esquivel. Muchas gracias, es mi abuelita. Chido. Una abuelita moderna que tiene Facebook. Sí, claro, y está siguiendo la transmisión. Saludos a mi abuelita, es la mamá de mi papá. Saludos, abrazotes.
Señora, con mucho respeto, qué bueno que usted sea una abuelita actualizada y que sintonice Más Latino. Muchas felicidades para usted. Y pues bueno, ¿te parece si complacemos a la banda con promesas cumplidas? Por supuesto que sí. Para que no digamos. Y David Morán, perdón, carnal, tu amigo David Morán, te veo más llenito que un abrazo. ¿Para qué será que nos den un poquito más? Es la cámara, hermano, la cámara. Es la cámara, lo que pasa es que la cámara te aumenta varios kilos. Lo que pasa es que como... Y tenemos como unas 10, 12 cámaras. Sí. Nos estiraron tantito en la toma porque no llenábamos el espacio. Nos hicieron así un zoom. Entonces, vamos a complacer a Lastra, le mandamos un saludo bien chido con promesas cumplidas. Regresamos. Esta canción es una coautoría con Isidro, precisamente. Y pues ahí les va. Para Lastra, con mucho cariño, toda la banda sigue haciendo sus peticiones. Cariño, canal, con mucho cariño para Lastra. Regresamos. Promesas cumplidas. Jamás he cumplido, por ejemplo, abandonar el cigarrillo, levantarme más temprano, hacer un poco de ejercicio y llamar de vez en cuando a mis hermanos. En contadas ocasiones he empeñado mi palabra y he sido el primero en traicionarla. He hecho tantos juramentos que se hundieron en la nada, como barcos naufragando por el agua. Espejismos momentáneos de mis buenas intenciones, como no mortificar con mis canciones. Innumerables días se han vuelto los domingos que he dejado aguardando a los amigos. Pero la única promesa que he cumplido, maldita sea mi suerte, ha sido la que recita en tu oído, la de amarte hasta mi muerte. ¿Qué le voy a decir al olvido? Que no te he olvidado. No puedo olvidar el pasado porque todo lo que me ha pasado contigo. Y como vive en mí tu recuerdo, viviré recordando que al fin y al cabo el final no ha traído el final de este sueño. Aunque después de todo, no todo es malo. Aún cuento con los cuentos que te contaba y me contabas cuando solíamos contarnos el uno para el otro. Isidro Olga. Muchas veces te maldije, intentando aventurarme y dejar de flagelarme con tu nombre. Como se ha abierto la herida de los años tras tu paso, como si fuera el destino el que te esconde. Innumerables se volvieron los delirios de curarme de tus besos esta noche. Pero la única promesa que he cumplido, para maldita sea mi suerte, ha sido la que recita en tu oído, la de amarte hasta mi muerte. Mi muerte por el miedo de perderte. Pues
Pues bueno, acabamos de escuchar Promesas Cumplidas a cargo de Sergio Vargas, una petición de nuestro carnal Alejandro Lastra, que por acá en WhatsApp y en Inbox ya están dando lata que lo invitemos al programa, pues nos ponemos de acuerdo para invitar. Sería un programazo con Lastra, ¿verdad? No, estaría súper chido, Lastra es a todo dar. Uno de los mejores guitarros, además, que conozco de aquí de Toluca. Aparte toca súper chido, sí, claro que sí. Y pues bueno, estamos a todísima madre aquí en Más Latino en TV La Cueva. Vamos a un pequeño corte comercial, estamos con Sergio Vargas totalmente vivo, mi nombre es Roberto García. Estamos viendo TV La Cueva aquí en Más Latino, regresamos. ¿Es un trago de mezcal? Pajareando, ya se oye. Nos agarraron aquí pajareando, pero muchísimas gracias a toda la banda que nos está sintonizando, porque luego nos agarran sin audio, se nos agarran pajareando y luego de repente nos pasa de avísenme. Ahora estábamos diciendo unas cosas fuera del aire que no tienen por qué escuchar. Tenemos. Ah, bueno, más saludos para Lastra, también para Eduardo Calderón Acosta. Un abrazo y mi más sincero reconocimiento al maestro Sergio Vargas con todo mi cariño. Ay, carnal. Lalito, ¿cómo estás? Te mando un abrazote, carnal. Lalo es un excelente, es maestro del Centro de Educación. Es un destacado maestro de aquí del Estado de México. Y yo lo quiero mucho, es un amigazo desde hace muchísimos años. Un abrazo, Lalito, a ti y a toda tu familia. Para Lucy Navarro Zabaleta, un placer escucharte, Sergio, feliz con ese rolonón. Ah, muchas gracias, Lucy. Abrazote. Te debo una visita. Lucy tiene un negocio de hamburguesas deliciosas. Que invite. Puede ser patrocinadora de Más Latino. Ahí está. No se hable más. Y pues bueno, vamos a continuar aquí con nuestro invitado del día de hoy, Sergio Vargas. Que bueno, pues ya es parte también de la nueva escena toluqueña de la trova, más o menos, ya está como resurgiendo. Y pues bueno, le preguntaba a Isidro la vez pasada también, y te hago la misma pregunta a ti, ¿cómo sientes la escena actual de la trova en Toluca? Hay mucho trabajo. Hay mucha gente trabajando, mucha gente haciendo cosas. De repente hubo un bajón, ¿no? Sí. Hace unos años terrible, que bueno, todos nos reconocemos ahí, pero la gente siguió trabajando y se han acoplado muchos nuevos proyectos, muchos nuevos cantautores.
están buscando la manera de llevar su voz afuera, ¿no? A ser escuchada. Y la verdad, yo me siento contento con lo que está sucediendo, ¿no? Me siento muy contento porque hay unos que se fueron, otros que se quedaron y otros nuevos, ¿no? Que vienen. Y a mí me parece maravilloso, de verdad, me parece maravilloso y me parece que hay mucho trabajo de mucha calidad. Cada ciertos años hay una especie de depuración. Tanto los que empezaron en esa oleada, algunos se fueron, algunos se quedan. Y en esta nueva oleada, que tendrá que unos 5 o 6 años más o menos, que empezó a... Más o menos, sí, sí, sí. A resurgir aquí el movimiento rupestre, la trova, los roquestres, los roleros, todos los... Que tendrá 5 o 6 años, ¿no? Y también algunos se van, algunos llegaron, algunos llegamos por ahí de metiches, ahí asomarnos, así de... Me dan chance de tocar, pero bueno, aquí andamos. Y ha sido como una depuración que pasa cada cierto tiempo aquí en Toluca y en todo México. Así es. Sí, y está padre, o sea, también porque hay mucha de la banda que se va... Pues también decide otras cosas, ¿no? Sus vidas toman otros rumbos, otros caminos. Y pues bueno, los que nos quedamos también, ¿no? O sea, también nos afianzamos, ¿no? A eso. Yo me acuerdo cuando empecé, pues estaba en boga. Yo me acuerdo que aquí la escena, pues era por un lado Isidro y Pedro, estaba Pepe, sí, bueno, Diego Garduño, Jaime, estaba Pepe Quintana, Alejandro Guido, sí, Sergio Ochoa, por supuesto, Ingrid que ha sido una de las mujeres cantautoras que más ha luchado, ¿no? Acá, pero recio. Sí. Se aferró. Y estuvo chido, ¿no? Súper chido. Y y ya luego, también de esa generación y los nuevos que iban saliendo, muchos se quedaron por ahí en el camino, ¿no? Y ahora bien, yo veo muchos jóvenes, ¿no? Y me siento muy contento con ver que hay muchos jóvenes que están cantando, que están haciendo canciones, que están comprometidos con la canción. Sí, claro. Eso a mí me parece maravilloso. Pues muy bien, hablando de canciones, pues vamos a pasar, porque el tiempo apremia, vamos a pasar a otra canción más, si estás de acuerdo, con... ¿quieres leer otro escrito? Canción. Escrito. Ahorita precisamente que estábamos hablando de esto de la trova, perfecto. Hay un textito... hace Luis Pastor, es un cantautor español muy bueno, ¿no? Que tiene un hijo, Pedro Pastor, que también es cantautor, que es maravilloso también. Y Luis Pastor tiene un texto que se llama ¿Qué fue de los cantautores?, ¿no? Cuando él iba a las ruedas de prensa y así, los periodistas siempre le preguntaban: oye, ¿qué pasó con los cantautores?, ¿no? Y él siempre le decía: no, pues aquí seguimos, ¿no? Aquí estamos. Entonces un día se cansó y hizo un texto, ¿no? Yo se lo recomiendo mucho. Ese texto fue después de cuando terminó el franquismo allá en España. Y entonces yo lo escuché hace un par de años y pensé que precisamente, y dados estos cambios hacia la escena de la trova aquí en la ciudad y en el país y lo que estaba pasando, y con los cantautores, pues yo quería hacer como una segunda parte, ¿no? Y entonces hice ¿Qué fue los cantautores? Segunda parte de este lado del charco. Y pues bueno, quisiera compartírselos, ¿no? Muy bien. ¿Qué fue de los cantautores? Segunda parte. Estamos del otro lado, tragándonos abocados sus letras irreverentes. Ustedes, tan contundentes del canto, nos dieron casa y cada cantor que pasa se refugia en su canción. Aún vamos contracorriente, pero este techo tangente nos calienta el corazón. Seguro son buena gente, insomnes, pero pacientes, pechos de relicario, que fueron fundando barrio, denunciando el arbitrario, vistiendo de corsarios, si amerita la ocasión. Me le daron la utopía sabiendo que se viene el día en que triunfa la revolución. Aprendimos a vivir el canto en una trinchera, el suspiro en la ventolera, el sueño en una oración. Buscando la maravilla quisimos alzar bastiones, pero encontramos podrida la tierra que un día florida secuestraron los sicarios, tomando barrios y radios y fingiendo rebeldía. Cada quien vive su guerra y se espanta de su danza. Este país pelotero, con sus jainas y sus ñeros, sus políticos serviles, avariciosos y viles, esos genios financieros que aún sin tener equipo nos siguen metiendo gol. Poderes de la matanza, ladrones de la esperanza, el dinero y la educación. Corruptos en escalera, mexicanos de tercera, que sin patria verdadera buscan de compañeras a la treta y la traición. Ni memoria ni nación. Leales al sufrimiento de un pueblo que descontento silencian por tradición. Y engorda la muerte blanca mientras dan gracias a Dios. Aún no tenemos venia y al canto le falta suerte. La radio suena tan fuerte entre el trap y el reggaetón. Plataformas digitales, tanto suenas, tanto vales. Se paga la transmisión. A quien amargó la espera durmiéndose en su pecera y haciendo en redes sociales su virtual revolución. Parece que no hay posdata, que la letra no dilata el sístole de la razón.
jefe de los cantautores. Se quedaron en qué peldaño. Quizás hicieron rebaños de posers minimalistas y ahora cantan con pistas haciendo playback sin roll. Yo nunca llevé la cuenta de los que fueron cigarras y se volvieron bufones, y que entre tantos bemoles son una nota de más. Estamos los sufridores, los rupestres divergentes, otros muchos profesores. Hay más managers que cantautores y otros en la travesía de la admisión a la sociedad de autores. Otros hablan y no dicen. Otros dicen y no están. Y se siguen retirando. Voces mueren, pero el canto retumba en la eternidad. También hay jóvenes sin hora, con pechos de relicario, que aún caminan el barrio contándonos su verdad, volteando donde se pueda, buscándose las monedas en los jeans de trabajar. De todo tipo hay poetas, fotógrafos de palabras retratando la realidad. Las mujeres son un ave que vuela mientras hablamos. Feministas libertarias luchando sin calendario, y aunque las maten a diario, vuelven al escenario por ser revolucionarias. ¿Qué fue de los cantautores? Aún cantamos, señores. De su semilla las flores labraron nuestro camino. Como el que sabe de vino, hay que aguardar la cosecha, que aún tenemos la mecha para encender la canción. ¿Qué fue de los cantautores? Los poetas, los escritores. Aquí resisten versando, en el trajín palabreando, cuando se eriza la piel, buscándonos un presente que, a pesar de pisar la mierda, jamás ensucie los pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los que apenas comenzamos, de los que no abandonamos, de los que se fueron, de los que regresaron, de los que aún resisten. Aquí los acompañamos, siguiendo siempre la brecha de un alma que se tropieza pero no deja de andar. Una vida tiene el hombre para ganarle al olvido, y de este árbol torcido que hoy nadie se asombre, si endereza la rama y la canción hace nido. Wow, me quedé azorado y sin palabras. Y pues bueno, antes de pasar a la canción, ya casi estamos en la recta final de este episodio número 32 de TV La Cueva. Hay muchas frases que me gustaría compartir después con el público y todo, pero híjole, de todo lo que dices debería estar en placas. Iba a decir el nombre de dónde debería estar, pero la voy a cagar. Entonces, perdón por la palabrota, pero... sí, hay más managers que cantautores. ¿Y cuántas cigarras se convirtieron en bufones? Eso se lo dejamos allá a la banda que de tarea. Aprovechamos, el escrito me conmovió tanto que aprovecho para mandarle saludos a... Híjole, pues a ver si no se me va uno, porque si no me la van a hacer de pedo. Ahí nos soplamos. Aprovechamos para mandarle saludos a Gardo Carpio, Roberto Nava, a Alex Sandoval, Harry Martínez, Mauricio Curna, también a Isidro Delgado, Pedro Sandoval, Diego Garduño, Jaime Yacamán, Sergio Ochoa, Ingrid Lozano... Juan Manuel Corona también es un tipazo, claro, que nos dio. Corona, Eduardo Calderón, Gustavo Lastra, sí, Chirino, sí, claro. A con Arenetzi, A los Cuicani, a los Cuicani. Y a Pepe Ángulo. Así también. Es. Y si alguien se nos escapó por ahí, perdónenos. A Mauri Antunes, que es hermano de Lila Antunes también. A Mauricio Díaz el Hueso. Mauricio Díaz. Un carnalazo. Que ha venido por ahí. Bueno, o sea. Hay muchísimo, muchísimo. Nada más de los de aquí de Toluca, de los que me acordé, porque nacionalmente hay un... Sí. Nos aventamos otra media hora. Este verso, bueno, ¿y dónde lo pueden encontrar? ¿Está escrito por ahí en algún lugar? ¿En los redes sociales? No, deberías fíjate de... que nada más lo digo en los conciertos. Wow. Y así en las entrevistas. No he encontrado un lugar donde ponerlo, ¿no? Deberías de por ahí checarle. Que sí tiene tarea para la banda, la verdad. Ahí me dejó así como que estaba pensando, estoy así como carburando el texto, estoy procesando todavía. Lástima que estamos en vivo, que el tiempo en televisión es corto, porque claro, podríamos hablar de esto un chingo de tiempo. Claro, y sí hay muchas verdades en tu texto. Y pues bueno, platícanos redes sociales, proyectos, tocadas. Pues ahorita vamos a estar seguramente... tocando próximamente en mi cumpleaños. Vamos a hacer una tocada, todavía no sé dónde ni cuándo, pero es el 27 de septiembre. Así que vayan apartando la fecha, es viernes. Entonces, vamos a hacer una tocada por mi cumpleaños, que cumplo 33 años, la edad de nuestro Señor. Y pues bueno, ahorita he estado dedicado más como a la creación, no he tenido tantas fechas, pero estamos organizando también conciertos con Lenin Valdés y con Ulil Antunes. Vamos a estar ahí cotorreando y echando canciones. En las redes sociales estoy como Sergio Vargas, en Twitter estoy como Vargas Canta,
En Facebook, Instagram, todos los Sergio Vargas. Sergio Vargas. Ajá, y la fanpage en Facebook es Sergio Vargas Cantautor, ¿no? Y ahí vas a estar publicando próximas fechas, la presentación del libro, varias cosas que tienes ya en mente. Así es, en cuanto esté todo listo, ahí se publicará y todo. Y la pregunta, ¿dónde pueden conseguir tus discos? Ahí mismo en las redes. En los conciertos, sí. En los conciertos o en las redes sociales, ¿no? O sea, también por envío para la gente de provincia, etcétera. Sí, claro que sí. Si alguien quiere su disco, inclusive vamos a hacer ahí una onda con unas memorias, para sacar ya como el compilado de las rolas. Y se pueden llevar y ya con la memoria y se las mandamos a donde quieran, a cualquier parte del país. Y pues sí, si quieren algún disco, pues el último está en Spotify, se llama Altamar. Claro. Sergio Vargas, así póngale Altamar, Sergio Vargas, porque hay otro Sergio Vargas que es salsero. Él es más famoso, pero yo soy más guapo. Sin discutirlo, hermanos. Y entonces, pues bueno, si le ponen Altamar, Sergio Vargas, va a salir ahí el disco. Vamos a estar colgando los siguientes y pues nada, ahí estamos cantando, contando y pues muchas gracias, de verdad. Hermano, es un honor el programa número 32 de TV La Cueva con Sergio Vargas. Para mí es un placer, un honor enorme, no tienen ni idea de cómo estoy ahorita por dentro. Estoy muy contento de que vengas y la verdad es que eres un personaje que es bien difícil de abarcar, carnal, porque necesitamos como 3-4 programas al hilo para que nos chutemos toda la plática, las rolas, etcétera, pero te agradezco muchísimo. Es la primera vez que vienes, pero no la última, es que ya te chingaste, entonces vamos a dobletear programa, entonces prometido. Y pues bueno, carnales, invitarlos a la 11ª temporada de Casablanca Teatro en Villada número 108, allá a unos pasos de los portales. Están presentando 8 obras totalmente diferentes en formato de teatro en corto y tienen promoción para toda la banda que sintonice Más Latino. También la programación de mañana, serenata grupera en punto de las... El 12 del día, serenata grupera. Cuatro a cinco, Molcajete, las noticias al Chile con mis carnalitos. De 6 a 7, 6 a 7, Opción Rock con Ruth Milka. Y de 7 a 8, un nuevo programa. 7 a 8, estrenamos programa aquí en Más Latino. Ajá. De deportes, totalmente, aquí en vivo. Esperamos que, ya iba a decir una pendejada, mejor me callo, el programa de deportes en estreno. Y pues bueno, algo más que nos quiera decir, carnal, saludos, algo que nos haya... No, saludos a la banda que se conectó, qué chido, a los que lo vean en la repetición. Pues ahí estamos en las redes, cantando, tocando, ahí estamos. Muchas gracias, de verdad, a TV La Cueva, aquí a Canal Más Latino. Muchísimas gracias, yo de verdad me siento muy, 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 muy chido aquí, siempre que vengo. No, y de hecho aquí al aire te hago la invitación al podcast, ahí sí nos extendemos chingón una hora, sí, si sí. Quieres, ahí sí en el podcast para el canal de Radio La Cueva. También invitarlos a que no se pierdan los especiales de octubre y noviembre, van a ser 10 años ya de Radio y TV La Cueva, 10 años de estar de pinches latos y diciendo pura estupidez al aire, pero bueno. Y pues bueno, está Miguel Jaimes, ya confirmado, Crypti Creepers, Ata el Apache, también va a estar Los Mezcaleros, va a estar Mari Carmen Martínez, también va a estar mucha gente por ahí que tenemos invitada. Y pues bueno, nos despedimos con una canción, hermano. Claro que sí. Esta canción se llama Vendrán los Jóvenes, precisamente hablando de esa esperanza que hay en las juventudes. Y pues bueno. Esperanza que no perdemos, carnales, a pesar de... Si la revolución se hará con los jóvenes, ¿no? Y no en redes sociales, hermanos, como lo dijo el texto de Vargas. Pero bueno, vamos a escuchar Vendrán los Jóvenes. Regresamos aquí en Más Latino, a la recta final. Del que se amordaza para no cantar. Vendrán armados con sus gargantas, punta de lanza que nota tras nota habrá de sembrar libertad. Vendrán los jóvenes con su poesía a quitarnos esta cobardía de hacernos los ciegos para no mirar. Harán un pacto con la esperanza, inundarán las paredes sin alma con sueños de todos para despertar. Y sonarán las campanas de la tierra, se detendrán los cañones de la guerra,
vendrán los jóvenes a ser destino, a mostrarnos que hay otro camino lleno de futuro a donde marchar. Nos uniremos con su estandarte y con el tiempo abriremos el paso a donde hace años debimos llegar. Vendrán los jóvenes y todos con ellos, y en sus pechos sanará la patria que por tanto tiempo dejamos de amar. E iremos juntos hacia la plaza y entonces haremos la fiesta de todo el terror que dejamos atrás. Y sonarán las campanas de la tierra, se detendrán los cañones de la guerra para escuchar. Que sonarán las canciones de esta era. Los jóvenes las cantarán en nuestra hoguera para escuchar. Para escuchar. Vendrán los jóvenes. Muchísimas gracias, acabamos de escuchar Vendrán los Jóvenes. Tenemos saludos ya para despedirnos de volada. Un mensaje muy subliminal de Arturo González, a quien le mandamos un saludo muy fuerte. Lo decimos al aire, bueno, no sé. Y también un saludo muy especial para Eduardo Calderón Acosta. Un abrazo y mi más sincero reconocimiento al maestro Sergio Vargas con todo mi cariño. Muchas, muchas gracias, Lalo, pues ya te mando un abrazote. Yo te quiero mucho, tú sabes cuánto. Abrazo a la familia. Muchísimas gracias, ya estamos en créditos a producción ya. Todavía no estamos en créditos. Pues bueno, agradecerte nuevamente, Sergio. Invitarlos próximo sábado, 7 de septiembre. Ya septiembre, mes patrio. Es el mes de mi cumpleaños, es el mejor mes. Y como decía Octavio Paz, pobres mexicanos que callan todo el año para gritar un solo día. Pues bueno, Octavio Paz, todavía hay muchas cosas que... Se le permite. Más o menos. No, es que digo, eso lo dije para enardecer a la gente que le encanta ir a repartir elotazos el 15 de septiembre y al Zócalo y gritar al lado de su amado gobernador. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en más de detalles. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya despidiendo este programa de TV La Cueva, el programa número 32. Número 32, igual, 32 añitos. Programa 32. Otro poquitito. Está todo. Otro poquitito. Nos toca en el 33. Saludos. Quiero mandar un saludo a Robin. A Robin ahí, a Arturo González. Saludos, Robin. Ahorita nos vemos y platicamos. Y también invitarlos. Se me estaba pasando allá a Despertares en Felipe Villanueva, Hidalgo. Vamos a estar ahorita echando unas rolas de trova con, al lado del PREC, Antonio Martínez, el cantautor de Puebla directamente. Y también mi carnal Beto Nava, que va a estar ahí también echando rolas. Qué chido, qué chido. Vamos todos. Vamos todos allí. No hay acceso libre. Después ya nos vemos en otro lugar que, pues bueno, ya. Ya le hicimos mucho comercial por hoy. Muchísimas gracias, producción, a toda la banda gracias que nos sintonizó. Fue un honor. Gracias por los saludos. De verdad que fueron muchos, muchos comentarios. Qué buena onda. Y gracias al patrocinador, el Metate. Muy, muy buen mezcal. Ya lo probamos aquí. Y ya estamos en créditos. Muchísimas gracias, hermano. Nos vemos el próximo sábado 7 de septiembre con Rafael Huerta en vivo. Pintor, escritor, músico, top model. No sé cuánta madre es este cabrón, pero un programazo nos espera. Igual que el de Sergio. Y Sergio, pues te invitamos al otro. Eso. Muchísimas gracias. Venés en el 32, igual te toca en el 64. Es que ya viste que la fila de la cueva es de 3 meses. Disculpas, hermano, pero sí, perdón por hacerte esperar 3 meses. No, todo está muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos a TV La Cueva, gracias carnal, muchísimas gracias, Roberto. Próximamente amenazamos con el podcast con Sergio Vargas. Por favor, sí, yo hablo mucho. No, por eso dije, está poca madre un podcast así con Sergio. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, producción. Nos vemos hasta la siguiente, gracias. Esto fue TV La Cueva, carnal, es el episodio número 32.